Saludos y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. No podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales. Y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. Es una vista maravillosa. El balompié es la mejor manera de pasar el día. A gozar con el juego. Este es el Estadio Monumental de Colo-Colo en la capital chilena, Santiago. Un estadio abierto realmente impresionante y extenso. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Ojo, que puede generar peligro si la baja. Vilches. La controla Zambrano. Gino Peruzzi. La controla Aldair Rodríguez. Bayón. ¡Atención, que está en zona peligrosa! ¡Barcos! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó al rival y después impactó a portería. Hernán Barcos aprendió una valiosa lección. No puedes perder la concentración ni siquiera un poco. La juega hacia el extremo. Abre la cancha, pero no va a llegar. Y ahí termina todo. Aldair Rodríguez. ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! Centro al área. Y no quiere comprometerse con el balón. ¡Qué buen balón! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Sale como bólido por el lado izquierdo. Hernán Barcos. Concha. Abre la jugada completamente. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Hernán Barcos. Rafinha. Caleri. Pues sí, seguimos con el 0-0. Están buscando penetrar. Y levanta la pelota. Tiene un spot. Metió el disparo. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! Lo de Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Esto le presentará al entrenador algunas opciones interesantes. Tratar de encerrarse atrás o salir a presionar con los rivales ahora obligados a salir. La juega hacia la derecha. Concha. Mostró un buen juego de pies. Es una falta. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta.
La mueve a su derecha. No, no va a llegar esa bola. Está ansioso, decidido a imponer sus condiciones. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Concha. Pase al hueco. El juez de línea. Impresionante disparo. ¡Gol! La metió hasta el fondo. Golazo en las profundidades de la red. Lo lograron. Están de nuevo empatados. Qué grandísima sociedad han montado estos dos tipos. Y sobre todo el goleador, que sabe perfectamente a dónde moverse. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Los equipos intercambian golpe por golpe. Parece una película de acción. Quiso abrirla, pero mejor ni comentar el pase. Nos quedamos callados. Vilches. La controla Bayón. Pelota a la derecha. La controla Aldair Rodríguez. Parece una jugada de peligro. Un minuto al tiempo reglamentario. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Alianza Lima se dirige de nuevo al descanso después de un primer tiempo que ha sido parejo, al menos desde el punto de vista del marcador. Ambos equipos han tenido una contribución similar. Ni siquiera los técnicos se ven muy nerviosos. Bueno, tal vez mi percepción del encuentro es demasiado positiva. El marcador es 1-1. Es notable el compromiso, la entrega y la seriedad de este equipo. Están poniendo todo en el campo, luchando, reaccionando cuando van perdiendo. Alianza Lima se dirige hacia los vestidores tras un tiempo en el que han entrado dos goles, uno por bando. El partido está en el filo de la navaja. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. Concha. Aldair Rodríguez. Mira ese temple. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Rafinha. Alisson. Nicao. Y se abrió camino. Lo cortan justo. Si superaba el defensor, quedaba solo en el área. Gino Peruzzi. Alisson. Un pase bastante impreciso. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Se va abriendo paso. Balón a la olla. Y despeja sin pensarlo. Consigue el pase. Lagos. Y lo vio venir. Qué buena coordinación. Alianza Lima tendrá su primer córner. El primero que vemos en todo el partido. Se jugó en corto. Pega un centro. Intenta alejarla de la zona de peligro. La cantidad de espectadores de este partido fue de 45.996. Un buen pase y esta podría ser la buena. Brillante barrida para parar eso. Y él está ahí para aplicar la ley de la bota. Bien jugado, maravilloso. Demuestra tener habilidad con los pies. Thank you.
Bien, es momento de que saquemos la primera ronda de convocados del banquillo. Se va a realizar un cambio. Pase cruzado de Costa. Un despeje, digamos, decente. Bayón. Ese balón cae justo en el centro. Rafinha. Esta vez va largo. La tiene y se abre un espacio. Se viene el gol, señoras y señores. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. No creo que haya podido hacer mucho ahí. Lo estaban rodeando dentro del área. Linda pelota, que bien lo vio. Nicao. Y la juega a la derecha. Alianza Lima. Quizá esté contemplando su próximo cambio. Es un lujo que aún pueden permitirse. Busca el pase cruzado. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Un cliente difícil, pero le cierra la puerta en la cara. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Se quedó a centímetros de ser una buena pelota. A pesar de todo, el nivel de intensidad se ha mantenido igual. Se ve que ambos quieren el triunfo. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? ¡Ah, qué gran visión! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Un pase sin ton ni son, muy malo. Alianza Lima. Presionado con apenas unos minutos que quedan, incluyendo el tiempo añadido. ¡Tira! ¡Lamentable que se vayan todos! Costa acaba de cometer un error garrafal en la que pudo haber sido su última oportunidad del partido. Habrá saque de banda. Cambio en el Sao Paulo. Número 9. Número 32. Entran. Número 10. Número 18. Cambio. Hernán Marcos. ¡Cueva! ¡Buena mano la del portero! ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Pase cruzado de Bayón. Rafinha. Alisson. Quiere superar a la defensa. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Hay que echarle más ganas, que no se les olvide que tienen el tiempo contado para anotar. La metió correctamente. Recibe el balón, atención. Pase al medio. Se oye el silbatazo final y aún no sabemos quién es el ganador. Nos vamos a los penales. Es uno de estos juegos que transcurre en un abrir y cerrar de ojos. Creo que eso prueba de lo interesante que fue este partido. Pero pues hay que sacar el resultado de una u otra manera. Y solo así vas a lograr eliminar a uno de estos dos equipos. No hay ganador después de 90 minutos. Así que todo se va a decidir desde el manchón de penal. Lo que tiene que hacer es empezar con buen pie en esta tanda de penales. Más le vale que el primero sea gol. ¡Disparó! ¡Gol! ¡Le pegó como los dioses, señor García! Hernán Barcos, concentrándose en dónde la va a poner. ¡El impacto! ¡Gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Aquí está el segundo de la fila. ¡Gol! Engañó al guardameta.
El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. Y el segundo hombre da un paso al frente. El portero se lanzó del lado correcto, pero no la pudo sacar. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. Señor García, este es un especialista en tirar penales. Raramente falla alguno. ¡Gol! Ha definido muy bien. 3-3. Ya vamos por el cuarto. ¡Lo paró! ¡Sorprendente el arquero! Este hombre fue más listo que el delantero. Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar. Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. De él depende que sigan en la pelea. La paró y aquí termina todo. Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra, así que hubo que ir a la lotería de los 11 metros para proclamar al ganador. No hay nada más emocionante que ganar desde los tiros de penal. Han de estar en el cielo con la victoria del día de hoy. Se ha terminado una jornada más espectacular de fútbol de primerísima calidad. A nombre del señor García y Martinoli, nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor García. Muy agradecido, señor Martinoli.